Acá juega la pasión, el amor, el deseo, el barrio, el potrero y tanto más. Acá están los momentos efímeros de felicidad y también las tristezas. La esencia del fútbol, la tierra en la pilcha, el barro en los zapatos y las rodillas raspadas. Están esos abrazos de gol, sean conocidos o desconocidos, da igual. También están los llantos, está la solidaridad verdadera, está el compromiso y la superación, la fidelidad, la resistencia a los sueños. Acá se disfruta de jugar a la pelota y se infla el pecho por los colores. No se reniega de los orígenes. Y ustedes son nuestros protagonistas. Queremos que sean parte. Queremos acercarlos al que la lucha en un pueblo de La Pampa o de La Rioja, como a ese pibe que la pelea en una villa del conurbano. Y si podemos espiar lo que pasa en la Quiaca, queremos verlo también. Siempre van a estar, y es cierto que venderán más los Chacarita, Chicago, Quilmes, Platense, Morón, Atlanta, Tigres, San Martín de Tucumán, Belgrano, Instituto, el bigote de Ibicó. Ese equipo grande caído en desgracia, la historia del pibe que se gana la vida pintando una casa porque no le pagan en su club. Ese pibe es un fenómeno. Acá no hay golpe bajo. Será de gran inspiración escuchar sus testimonios. Será una gran victoria llegar a todos esos sitios donde pocos se animan a llegar. Bienvenidos a este viaje virtual. Por ahora, el único sin restricciones ni hisopados. Esto es Desde el Barro. Noveno viaje virtual en Desde el Barro. Bienvenidos. Donde conocemos historias, testimonios, secciones especiales, anécdotas, donde recorremos distintos puntos del país. Hoy vamos a empezar con un referente del ascenso y que ha tenido su lugar ya definitivamente en el fútbol grande, también de primera división, por lo que ha conseguido en los últimos años. Vamos a hablar con el huevo Sergio Rondina. Nos vamos a ir para la zona de Libertad, para Merlo, donde está Sergio Rondina, como decíamos, uno de los íconos que tiene nuestro fútbol. Sergio, el placer de saludarte, te doy la bienvenida, las buenas tardes y el agradecimiento por compartir este rato en Desde el Barro. ¿Cómo estás? Hola Emiliano, bien, todo tranquilo. Gracias por la invitación. Siempre ahí, siempre en el barrio. Siempre cerca de Midland también. Al lado, estamos a media cuadra. Así que siempre me pasó de... Mirá que jugué 7 años en Arsenal y tenía la posibilidad de haberme quedado allá y siempre volví. Nunca tuve la oportunidad, no se me ocurrió alquilarme algo. Y mirá que no tenía auto, viajaba, ¿eh? Tenía más tiempo viajando que lo que entrenaba. Me siento cómodo en el lugar donde vivo y no tengo la necesidad, no siento la necesidad de irme de acá hoy. ¿Cómo era ese viaje? Porque, como bien decías, en los años donde vos jugabas, siempre te veo que lo remarcás esto, la diferencia de una categoría chica de años atrás a lo que evolucionó en este tiempo. Pero hablame de esos viajes que hacías, primero el arranque en Midland y después esos viajes donde, por ejemplo, te escuchaba de las ollas con mate cocido dentro del vestuario porque se entrenaba tarde y noche en el invierno. Hablame un poco de eso, huevo. No, eso bueno fue, sí, en Midland cuando arrancamos. En esa época se entrenaba la tardecita noche, que venían los muchachos, venían del laburo, y en invierno estaba en la utilería la olla con mate cocido para tomar antes o después de entrenar, que después cada uno se iba a su casa, ¿no? Yo igual, yo estaba cerquita, pero los chicos que venían del laburo tomaban algo caliente antes de arrancar a entrenar o antes de irse. Después, bueno, yo pasé por Merlo, lo tengo cerca también, pero cuando fui a Arsenal era el colectivo a Pontevedra, el 500, el 96 a Constitución, de Pontevedra a Constitución, y en Constitución el 98 o el 148 hasta el viaducto, y de ahí caminar hasta la cancha. ¿Cuántas horitas? Y en ese momento eran 2 horas mínimo. Yo me acuerdo, yo soy más grande que vos. ¿Te acordás cuando estaba la canción esa de moda con una rubia en el avión? Sí.
yo iba escuchando la radio, me dormía. Y me acuerdo, me despertaba porque era una de las primeras tres del ranking. Cuando sonaba esa canción, ya estaba llegando a Constitución. Igual terminaba ahí, pero ya me despertaba porque iba. Me subía a Pontevedra y apoyaba la cabeza y dormía hasta Constitución. Y ese cuando vestuario sonaba Arsenal, ese tema, estaba llegando. Y ese vestuario Arsenal era diferente al que te encontraste cuando ya fuiste a dirigirlo en Primera División. Ah, no, completamente diferente. Aparte, bueno, ya de por sí era el estadio diferente, era todo de madera, pero bueno. Yo fui de joven, gente grande, con mucha experiencia, que me ayudó mucho, que hoy seguimos teniendo relación con muchos de ellos. Es más, bueno, el Chino Aquino hoy es el manager del equipo y en ese momento era el ayudante de campo de Vasco Iturrieta. Pero con el Flaco Vivaldo, con Gustavo Donatón, hablo con muchos de ese plantel, sigo en contacto. Y en Chacarita, yo te queda vos, bueno, sos parte del ascenso, pero después, por ejemplo, no te tocó volver a Chaca, bueno, como entrenador, y fue corto el paso, pero quedó mucho ahí porque terminaste siendo parte de un equipo histórico. Sí, es como todo, ¿no? Creo que cuando vos lográs algo muy importante en un club, que era el recuerdo de la gente. Después obviamente se potencia por la carrera que uno quizá ha hecho como técnico. La realidad es que nunca me estuve cerca de dirigir. Quizá fue cuando yo volví a Arsenal principio del 2018, que también Chaca estaba en primera, pero no se dio. Entonces llegó la oferta de Arsenal y arreglé en Arsenal, pero nunca tuve la posibilidad de dirigir. Sí que como jugador obviamente disfruté mucho, ¿no? Un salto muy grande, yo había jugado en Milan, en Merlo, en Arsenal, ir a Chacarita, encontrarme con todo el mundo de Chacarita, era distinto a todo lo que yo había vivido hasta ese momento, ¿no? Como jugador. Después te tocó dirigir Chicago, por ejemplo, ¿tienen paralelos en los dos equipos? ¿Puede que haya similitudes entre esos dos, por vos que sos un tipo del ascenso que conoce absolutamente todas las categorías, son parecidos? ¿Qué otros equipos se identifican quizás en cuanto a esa popularidad quizás también? ¿Por qué es particular Chacarita? ¿Por qué puede ser particular Chicago? A ver, yo por lo de Chaca me di cuenta pretemporada Mar del Plata, invierno, ¿no? Jugamos un amistoso 9 de la mañana en cancha de Kimberley, no me acuerdo contra quién jugábamos, la verdad. Y llegamos y había más de 200 personas, filial Necochea, filial de acá, filial de allá. Y sabés lo que es Mar del Plata, pleno agosto, 9 de la mañana, sabés el frío que hacía. Y yo creo que igual como Chicago, ¿no? Lo bueno se potencia mucho, lo malo se magnifica todo, para bien o para mal. Exacto. Pero son equipos que tienen mucho arrastre de gente, mucha convocatoria, que tienen hinchas todo el país. En esas cosas creo que tienen muchas similitudes. ¿Cómo le explicás al hincha de Boca o de River, el que sufre por Boca River, que el hincha de Milan siente igual? Como en este caso, vos sos muy hincha de Milan, sos vitalicio. ¿Cómo le explicás que para vos es Milan y es Milan? Y lo que pasa que si no son hinchas de un equipo de barrio, de equipo en ascenso, es difícil explicarle, ¿no? Donde a mí me preguntaban qué es el ascenso. Y yo digo que es la familia, es el barrio, es ir a la cancha, encontrarte con tus amigos, de disfrutar esa hora y media más allá del resultado del partido, de compartir, de encontrarte con, yo me encuentro en la cancha con chicos que nos criamos ahí adentro, de la colonia de vacaciones, de tener anécdotas de chicos, nos encontramos en la cancha y vemos eso, ¿no? El ascenso es esa pasión por los colores del barrio y es difícil cuando uno se hincha de un equipo grande y nunca tuvo, sintió ir a una, o nunca pisó una cancha de ascenso. Van los chicos, está tu mujer también en el club, y está la familia, como bien decías. Ese es el vínculo más fuerte que tiene. Decantación, pues sabes lo que puteaba con el club. No quería saber nada, pero bueno, después
vinieron dos varones, le gusta el fútbol, van al club y bueno, de ir al club ya después se enganchó y obviamente que hoy a veces le digo aflojá, no podés tirar el centro y cabecear, ¿viste? Tenés que... no podés estar en todos lados. Hay cosas que cuando vos te metés te atrapa y querés estar todo el tiempo metido. Pero bueno, se le pegó, le hicimos con los nenes que le tome cariño al club. ¿Cómo es para el Rondina hoy entrenador? Por ejemplo, veía en estos días la firma de un chico de un jugador de Primera C que pasa a Primera División. El caso de Luna, que estaba jugando ahí en Midland, que jugó en Alén. Ya lo hiciste con jugadores de categorías inferiores que han dado el salto. Hoy ves a Jiménez, ves a Torrent, ves lo que pasó también con Piovi, que los rescataste en algún momento, rascando la olla, como bien decís. ¿Cómo hacés para que ese chico encuentre en Primera División la posibilidad y pueda desarrollarse? Porque ese es un secreto tuyo. Creo que no todos lo pueden hacer. A ver, yo creo que el contexto ayuda, ¿no? El torneo que vamos a jugar, a lo que va a apostar Arsenal. En su momento yo había querido sumar un jugador y bueno, no lo hice. Cuando lo hablé con Julio Rondona, con el presidente, me dijo, ¿por qué no me dijiste? Le digo, porque no quiero mezclar las cosas. De mi cariño hacia el club, no lo quiero mezclar con mi trabajo. Me dijo, sos un pelotudo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y bueno, creo que es el momento que va a ser un torneo donde nosotros vamos a buscar a potenciar a los chicos del club, donde no tenemos quizás la presión que tienen otros equipos, ¿no? Arsenal va a usar esta parte del torneo para ir armando el equipo para el 2021. Obviamente que queremos competir, queremos ser competitivos, pero no tenemos esa presión. Era el momento quizás de apostar a un chico que yo ya lo conocía de Alén, que creo que puede dar más de lo que viene dando por los espacios que va a haber en la categoría, por los compañeros que va a tener al lado. Y ojalá pueda adaptarse y pueda funcionar, ojalá le pueda abrir puertas a otros chicos que juegan bien en la categoría. Dependerá de él, ¿no? Tiene una posibilidad que no se le da a muchos o que no tiene muchos muy seguido, el salto que dio. Dependerá de él que ojalá se pueda adaptar y poder aprovechar esa chance, ¿no? ¿Cómo? Me va a hacer quedar bien. ¿Cómo? Si anda bien, me va a hacer quedar bien. Te va a hacer quedar bien, sí. Y eso, por eso digo, me parece que es la... Es el contrapunto ese de que muchas veces está claro que se dice de que un jugador de la C o no puede jugar en Primera División, por eso te pregunto cómo haces para después adaptarlo, porque le cambia todo el contexto. Yo lo veía, de hecho, imágenes de Luna jugando en esas canchas embarradas en Alem y tiene que ahora pasar al césped, al billar que puede encontrar en los campos de Primera División. Por eso está bueno remarcarlo. Estas experiencias. Yo lo que le dije a mis jugadores, le dije, bueno, cuando lo presenté, le digo, porque encima nosotros hasta ese momento estábamos en dos grupos, ¿viste? Cuando él viene. Y en ese grupo donde le tocó era la mayoría chicos de inferior del club, que todavía muchos no han debutado. Y él viene con el mismo sueño que tienen ustedes, de jugar en primera, ¿no? Quizá con más roce. El tema es. Él está contento, todavía no creo que no cayó donde está, pero que lo está disfrutando y mucho. Entonces, creo yo que tiene, como te decía antes, las condiciones como para poder adaptarse a la Primera División y poder jugar, tener minutos. Ojalá lo pueda hacer. Está claro que a vos te inspira también eso porque sos uno de los que estuvo en esas categorías y lograste llegar a Primera. ¿Es tan así como dijiste cuando te tocó por primera vez dirigir Arsenal en Primera División, de que todo lo que venga a partir de ese momento? Tenías 44 años cuando llegaste a Arsenal y dijiste, a partir de ahora, todo lo que viene es un regalo de la vida, un regalo de Dios. ¿Sigue siendo eso? Sí, sinceramente sí, Emiliano.
Yo lo viste cuando, gracias a Dios, que yo le pido salud para poder ver crecer a mis hijos, que mis hijos acompañarlos hasta que puedan volar. Eso es lo que le pido. Después de lo laboral, estoy muy contento con la carrera que hemos hecho, con lo que el camino transitado. Obviamente trato de cuidar mucho el trabajo, donde cada club donde estoy trato de cuidarlo porque sé lo que nos costó. Pero he cumplido un sueño en su momento sin haberlo soñado. Porque no era la meta esa cuando yo arranqué a dirigir a Mira la D. Era llegar a dirigir Nacional D, donde yo había jugado mucho tiempo. Era lejano llegar a dirigir a B Nacional. Entonces, llegar a dirigir primera fue un premio o un sueño hecho realidad sin haberlo soñado. Entonces, de ahí en más, lo que venga será, no sé si un regalo, será un premio al esfuerzo, a la dedicación, no solamente a uno, al cuerpo técnico que tengo atrás, que también labura mucho. Bueno, uno es la cara visible, pero tengo 7 personas más atrás, ¿no? Y cuando te tocó irte, encima pudiste volver. ¿Qué fue ese emotivo ascenso con Arsenal? Fue muy emotivo. Fue todo muy emotivo lo que se dio también con ese Arsenal, huevo. Sí, porque bueno, de la manera, va todo relacionado a lo de Luna también, ¿no? Si yo claro. Tengo un presupuesto 5 veces más grande al que tengo hoy, y capaz que no sé si tengo la chance de darle a Luna la posibilidad de jugar. Porque la competencia con los jugadores que puedo llegar a traer es mucho más grande, ¿no? Para que se pueda adaptar. El contexto sería distinto. Hoy quizás era, o como se armó ese Arsenal, en la situación en la que estaba, las dificultades que tuvimos de arranque, y que después terminara de la manera que terminó y el equipo jugando como jugó. La verdad que a mí muy pocas veces me había pasado como técnico poder ver reflejado lo que uno se imaginó, lo que uno soñó desde un arranque, verlo después dentro de la cancha. Y me pasó con este Arsenal. Y ahora, si a vos te vienen a decir, huevo, ¿estás preparado para dirigir en primera división, un grande de primera división que va a jugar además Copa, que bueno, te dan el desafío, te lo tiran por la cabeza y te dicen, mirá, me parece que vos es el momento indicado para que dirijas primera división. ¿Vos te sentís capacitado? Decís, sí, claro. Si pude con todo esto, si pude con ese Arsenal, si puedo con este Arsenal, ¿cómo no voy a poder? Me imagino que debe pasar por tu cabeza, pero quiero que me lo respondas vos. Te lo respondo de una manera. Yo tengo contrato hasta diciembre del 2021 en Arsenal y la única cláusula de salida es en junio si viene a buscar uno de los 5 grandes o una salida al exterior. Entonces, me dejaste un título. Ahí te respondo un poco lo que sí, ojalá podamos el día de mañana tener esa posibilidad y demostrar que estamos a la altura. Me dejaste un título. Porque es difícil sacarte títulos a vos, ¿eh? Porque hablás seguido, sos muy generoso con el periodismo. Te vemos por todos los medios porque uno te destaca. Haces un poco de quilombo, hablás de un poco del país, un poco de la sociedad, un poco de distintas cosas, te metes en todos los terrenos. Está buenísimo. Uno destaca esa frontalidad que tenés. Y por eso también quería entrevistarte, porque sos sinónimo de todo esto. Y quiero que cierres entonces con una anécdota desde el barro que tenés un montón, pero también te voy a pedir una, quizás que no haya contado a ningún lado, es difícil, ya sé que es difícil, pero a ver, pensate, te dejo ahí 30 segundos para que veas si podés pensar una que no haya contado a ningún lado, una buena anécdota desde el barro, como dice nuestro programa, que nos dejes ahí. Cuando nevó, como cierre, a ver. Yo, ¿escuchaste alguna vez la historia de cuando nevó acá en Buenos Aires? Sí, estuve, lo viví. Soy chico, pero no tanto. No, bueno, yo era técnico de Luján y nos fuimos de pretemporada a Entre Ríos, a Concepción del Uruguay. Pero aparte de eso, no es solamente la nevada. Ya cuando nos fuimos nos agarró un piquete en la ruta. Bien. Sacamos, llevamos la comida, sacábamos
la sorma de jamón, la cortamos para comer en el micro porque teníamos un hambre a las 12 de la noche, no habíamos llegado donde teníamos que comer. Llegamos en el lugar donde teníamos que hospedarnos, que era un centro municipal cerca del Club de Gimnasia de Concepción, cerca del Club Rocamora, unos búngalos, pero había una carrera de atletismo, entonces nos mandaron a un hotel. En el hotel poníamos los colchones en las ventanas porque no había vidrio, no sabía el frío que hacía. Y el día que nieva acá en Buenos Aires, en Concepción del Uruguay, no nevó. Entrenamos, cuando vamos a almorzar, ponemos la tele, el noticiero, no me acuerdo qué canal era, en la Basílica de Luján, mostrando la Basílica toda nevada. Y los pibitos me empezaron a mirar, como diciendo, ¿qué hago acá? No conocía, la mayoría no conocía la nieve. Y yo me lo llevé de pretemporada a Concepción del Uruguay y mostraba la tele, Luján estaba todo nevado. Me querían matar. Sobreviví a esa pretemporada y dije, no nos puede ir mal. Hicimos un campañón después con los pibes. Pero era eso, era ver. Mi hijo tenía 9 meses, tendría 2 o 3 meses. El más grande, conoció la nieve. Yo había visto la nieve en el viaje egresado, pero en el Catedral no había visto nevar nunca. ¿Sabes? Yo me quería matar. ¿Qué hago acá? Decía. Llevaban Buenos Aires y en Concepción del Uruguay nada. Fuego. Esa es una de las tantas. Esa es muy buena. La verdad que es muy buena. Y bueno, si tenés ganas de una más, te la permito. Pero si la pensás así rápido, pero realmente resume un poco todo. Y también te describe y te define como esta persona de ascenso que hoy se reconoce también en Primera División porque se lo ha ganado. Vale. ¿Tenés una más? ¿Tenés una más o dejamos acá? A ver. Fuimos de pretemporada con excursionista Carlos Tejedor. Y a mí no me gusta jugar amistoso en la pretemporada. No me gusta. Y vino a hablar el secretario de gobierno, ¿viste? Y lo saqué cagando porque encima dormíamos en una escuela, habían adaptado una escuela en verano. Carlos Tejedor, hay pocos habitantes. En verano no queda nadie, se van todos de vacaciones, no queda nadie, estábamos nosotros solos. Y ver el secretario de gobierno, de deportes, quería que juguemos con 3 Algarrobos, que pertenece a Carlos Tejedor. El club que estaba en el Federal B, creo. Al otro día vino la intendenta del lugar a pedirme por favor para jugar. No le podía decir que no era intendenta. Fuimos a jugar a 3 Algarrobos, la calle 3 Algarrobos. Tienen cordones, pero son de tierra la mayoría. Jugamos el primer partido, después el segundo partido no se veía porque había 5 focos. Pero a lo mejor comimos un asado en la vereda con todo el plantel. El asado que comimos, excelente pues. Pero me vino a ver la intendenta, imagínate. Me sentí importante para poder jugar. Claro. Igual ahora después en este tiempo te habrán aparecido personajes que antes no estaban en el ascenso. Para palmearte sí, la palma. Obvio. Han aparecido como mucho. Todo. Uno sabe distinguir. Seguramente, en todo tu recorrido hoy ya lo habrás aprendido mejor que nadie. Muchas gracias por este tiempo otra vez y bueno, el agradecimiento de siempre. Dale, abrazo grande, Emi, gracias por convocarme. Saludos a todos. Sergio Rondina, el huevo, ha pasado por Desde el Barro, otro de los lindos personajes que tiene nuestro fútbol argentino ya, no solo el fútbol de ascenso. Arsenal, sí, Arsenal, otra vez a la primera división del fútbol argentino. Otro ascenso para el huevo Rondina, conocedor de las categorías de ascenso de nuestro país. Seguramente sus hijos, seguramente sus familiares, claro, es para festejar. Ya sé de Chitacana. ¿Quién es, huevo? ¿Quién es? Mi vieja. ¿Tu vieja? ¿Qué significa esto para el negro? Estoy muy contenta, muy alegre, una emoción grande. ¿Qué le decís a tu vieja? Más grande que ahora. Qué linda sorpresa, ¿no? Oh, sí, la verdad que sí. Nunca vino a la cancha, no le gustaba verme jugar, la primera vez que viene. ¿Qué le dijeron antes del partido? Que lo amamos. ¿Que lo aman? Bueno.
Vayan a dar un abrazo ahora, toma. Te amo, pa. Yo también los amo. Feliz, feliz que puedan compartir esto con papá. Tu vieja, tus hijos, una locura. Una locura, inimaginable. Y el testigo directo de hoy nos lleva a una historia muy particular, aquella vivida en 2007, cuando Almirante Brown le ganó a Estudiantes de Caseros el ascenso hacia la Primera B Nacional en aquel entonces, pero con una particularidad, porque el partido quedó suspendido cuando se jugó la vuelta en cancha de Racing, cuando voló un puesto de comidas desde una cabecera a la otra. La violencia apareció, se hizo presente y el partido quedó pendiente, con un penal por patear y a jugarse lejos y a puertas cerradas, en Junín, en cancha de Sarmiento, donde allí la Fragata fue dueño de esta historia. Fui testigo de un hecho insólito en el ascenso. Como todos recordarán, aquel partido, aquella final que se jugó entre Estudiantes de Buenos Aires y Almirante Brown en el año 2007, en la cancha de Racing, donde hubo un puesto de pancho que voló por los aires, desde la tribuna alta a la tribuna baja. Ese día, Almirante podía dejar la Primera B Metropolitana. Había tenido un gran torneo clausura, siendo el campeón, y justamente enfrentando a Estudiantes de Caseros, el ganador del torneo Apertura. Se hablaba mucho en la previa, en la semana, de cómo iba a ser el operativo policial. Sabido era lo que pasaba ya hacía 3 años con la gente de Almirante Brown y las divisiones en su hinchada. La gente denominada los de siempre, que estaban en una bandeja superior, contra la gente del 20 de junio, que eran los que estaban en la bandeja inferior. Y a poco de empezar el partido, que hubo penal para Almirante Brown, cuando se iba a patear, se tira una bomba de estruendo desde la tribuna de Almirante Brown, que cae cerca de Cubito Cáceres, que era el arquero de Estudiantes de Buenos Aires. Bueno, enseguida entraron los médicos, lo retiraron en camilla. No pudo volver, era un lío en medio de la cancha, del área, se metía la policía. Se termina suspendiendo el partido y claro, el gran problema era cómo desconcentrar a toda la gente. Y en el medio de todo eso, en la desconcentración de la gente de Almirante Brown, una de las facciones le arrojó un puesto de pancho a la otra. Afortunadamente no hubo heridos, no se convirtió este episodio en una tragedia. Después de todo esto, claro, siguió en los escritorios. Bueno, la gente de Estudiantes, apoyada por varios dirigentes, pedían que le den los puntos y que Estudiantes ascendiera, y hasta pedían la cabeza de Almirante Brown con quita de puntos. Se terminó resolviendo en la cancha, porque Julio Grondona lo que dijo es que el partido debía terminarse en la cancha. 3 semanas después se fueron a Junín. Más de 270 kilómetros se tuvo que trasladar la final de la Primera B Metropolitana. Ya no fue un fin de semana, ya no fue con público, fue un miércoles, un partido que debía reanudarse con un penal. Y el penal, si mal no recuerdo, pegó en el palo, lo fallamos. A partir de ahí Estudiantes creció automáticamente, pudimos terminar ganando el partido muy cercano al final con un cabezazo de Sebastián Penco. Era el que iba a patear el penal, que lo practicó durante todo ese mes y pico que estuvimos entrenando, y en el último momento la Junta tomó la decisión de que sea Carlito Zabaletti. Bueno, para él fue una revancha, que sí, me acuerdo muchísimo cómo vio, que se lo va a quitar un poco a Blas, y la verdad que fue algo histórico por todo lo que sucedió, pero muy emotivo para todos nosotros. Con el triunfo de Almirante Brown 1-0, Almirante vuelve al Nacional, pero después sufre la quita de 18 puntos por este episodio y termina nuevamente en la B Metropolitana. El fútbol formoseño está presente en Desde el Barro, donde recorremos distintos puntos de la Argentina, donde queremos meternos en esas historias escondidas. Se habla poco de la Liga Formoseña, es cierto. Aquí, más de su historia.
fútbol formoseño, la verdad que un fútbol muy apasionado, donde la gente generalmente acompaña en muchas cantidades. La Liga Formoseña de Fútbol fue fundada el 31 de julio del año 1923. En la actualidad, el ente madre del fútbol formoseño cuenta con un escenario propio, el Estadio Don Antonio Romero, que fue inaugurado el 16 de julio de 1981 con la presencia de la selección argentina campeona del mundo del Mundial 78, dirigida por Menotti, que enfrentó a la selección de Formosa y fue victoria para el elenco albiceleste por 4-2. Y en ese escenario el primer gol fue convertido por Diego Armando Maradona. Los equipos más importantes de la Liga Formoseña de Fútbol: Sportivo Patria, que tiene 17 títulos, próximo a cumplir 109 años. También equipos importantes como Sol de América, Defensores de Formosa, Sol de Mayo, pero fue solamente Sportivo Patria el que logró la clasificación al torneo nacional en el año 1976. Empecé jugando en La Esperanza del barrio Juan Domingo Perón, luego pasé a jugar a 17 de agosto y de ahí fui a Sol de América, donde estuve 10 años. Salimos campeón en el Federativo 2006 y el torneo argentino C del 2006. Actualmente soy presidente del Club Deportivo Formosa, club el cual desde mi mandato de la Divisional D subió a la Divisional A, o sea, la categoría superior del fútbol formoseño. Jugadores importantes que pasaron y surgieron del fútbol formoseño, podemos nombrar a Carlos Rodríguez, ex Chacarita y Boca Juniors, que surgió de Defensores de Formosa y después también jugó en Sol de América, San Martín y Estrada. Cristino Centurión, hombre surgido de Primero de Mayo, que también brilló en el fútbol paraguayo y en el fútbol colombiano. Y también podemos nombrar a Hugo Benjamín Ibarra, disputó partidos en las inferiores de Defensores de Formosa, como así también en la Primera División. Después pasó por Colón, por Boca y por el fútbol europeo, el hombre oriundo de la ciudad de El Colorado. El fútbol formoseño es un torneo bastante competitivo, donde los clubes se arman con jugadores de experiencia y juveniles, en donde por las canchas no es un fútbol muy vistoso, sí es son partidos aguerridos, de mucha potencia, de mucha fuerza, en donde el jugador habilidoso siempre sobresale. Más historias en Desde el Barro, y llegó el momento de irnos para la zona de Caseros, donde está Cristian Lillo, el jugador del Deportivo Morón, que fue uno de los protagonistas también durante toda esta etapa de cuarentena, a la hora de la llegada de la pandemia a nuestro país, porque ha hecho algo muy valioso también para lo que es la comunidad. Y en la Sociedad de Fomento Alianza, que él preside, tiene una linda historia también y le da de comer a mucha gente. Quiero saludarlo. Cristian Lillo es parte de Desde el Barro. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Hola, Emi. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, Cristian, decía, si bien no son situaciones tan agradables por el contexto de país, por las cosas que se viven en el día a día, esta pandemia ha dejado una buena causa ahí en la Sociedad de Fomento Alianza que te toca presidir. Contá un poquito sobre este vínculo, el día a día en Alianza y lo que se está realizando, porque si bien hemos visto muchas ollas populares, mucha gente que se acercó, gente que inició de a ratos por semanas, lo tuyo permanece ya hace meses y viene en crecimiento también porque no le podés sacar de la comida a la gente esa que va todos los días, día a día. Contanos un poquito sobre esta causa. Sí, es como vos decís, Emi, quizás no es una causa muy alegre o a la cual estamos acostumbrados en la Sociedad de Fomento, pero bueno, decidimos iniciar con las ollas para que la gente que lo más necesita tenga algo de comer. Por suerte ya llevamos casi 5 meses y bueno,
Le tenemos que agradecer a la gente que colabora con las donaciones y también a la gente, principalmente a la gente que está trabajando conmigo, porque se expusieron a todo, dejaron sus hogares. La verdad que a mí no me... quizás no me... ¿Cómo te puedo decir? No me sorprende porque conozco la calidad de gente que hay en la sociedad de fomento, pero bueno, la realidad es que es lindo y es grato seguir sorprendiéndote en el buen sentido, porque no tiene fin esto. Esto lleva 5 meses de 2 veces a la semana. Contanos un poquito esto, cómo fue evolucionando y qué fueron consiguiendo, porque recuerdo que estuviste en Sportia contando algo hace poco, cuando recién iniciabas, en la semana previa a iniciar con todo esto, y bueno, y ya tomó otro color, ¿no? Sí, parece mentira, pero ya pasaron más de 4 meses esa nota en Sportia, parece que fue ayer, pero bueno, seguimos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 12 del mediodía. Bueno, seguimos con la colaboración de la gente y hace ya un tiempo se sumó la marca Oralí para darnos pastas, que la verdad que es una gran ayuda porque además es una comida de primera. Y ahora lo complementás con el fútbol porque volvió. En su momento había más tiempo, quizás, con los entrenamientos vía Zoom, pero hoy también está la doble. Hay que ir a entrenar y a la tarde se sigue con esto. Sí, quizás desde que empezamos a entrenar ya hace 3 semanas, yo quizás no estoy yendo tan seguido, quizás me ocupo de conseguir las cosas más que nada, pero bueno, gracias a Dios ya empezamos a entrenar, estamos entrenando por grupos, respetando todos los protocolos y esperando que haya una fecha de inicio de torneo para ya poder establecer los objetivos. Y ahí esos objetivos vos querés ascender con Morón, ¿no? Está claro, querés jugar en Primera División. Tu vida está en el ascenso, en distintos clubes, arrancando ya por Estudiantes de Caseros. Y está claro que el anhelo de todos los jugadores es la Primera División. Sí, como vos bien decís, gracias a Dios me tocó ascender a la B Nacional con Morón, que fue muy importante, fue histórico. Pero ahora que ya estamos acá, queremos ser más ambiciosos. Gracias a Dios se mantuvo la base, que eso fue importante, con el cuerpo técnico. Ya nos conocemos prácticamente todos. Y los chicos nuevos se están acomodando bastante bien. Y bueno, el objetivo ahora sería poder ascender. Sabemos que es difícil, pero como te digo, hasta que no sepamos cómo se va a jugar el torneo, cuesta cómo plantearnos los objetivos, porque no se sabe nada. ¿Qué edad tenés, Cristian? Así rápido. 35 ya. Estaba ahí. 35 años, sí. No quería errarle, pero sabía que estaba cerca de esa edad. Porque alguien el otro día me contó, no sé si se puede decir o no, me dijo no digas nada, pero me dijo, vos sabés que Lillo algún día va a ser presidente de Morón. Vos sos presidente de este club, presidente del club de la Sociedad de Fomento Alianza. ¿Está en la cabeza tuya algún día quizás ser presidente del Deportivo Morón, como este loco me dijo, o me tiró una locura? No, quizás los hinchas desde que se enteraron que estoy ahí en la Sociedad de Fomento Alianza, me tiran del tema de que me anime a la presidencia de Morón, pero bueno, la verdad que son dos cosas totalmente distintas. Si bien cuando me retire me gustaría ser manager o dirigente porque me di cuenta que es lo que me gusta, hay que ver, se tienen que dar muchas cosas para poder meterme, pero bueno, la verdad que para eso todavía falta, no lo descarto ni tampoco lo confirmo, pero por ahora solo quiero dedicarme a disfrutar los últimos años que me quedan. ¿Hasta cuándo pensás jugar, sabés? ¿O es hasta que el cuerpo dé? ¿O tenés algo previsto? No, gracias a Dios ahora pude extender el vínculo con Morón hasta diciembre del 2021. Así que por ahora me planteo cumplir el contrato con Morón y tratar de seguir jugando hasta lo que, como vos decís, el cuerpo me dé o yo tenga las ganas de seguir jugando. Gracias a Dios físicamente me siento muy bien y eso me ayuda a poder extender los años de carrera. Tenés a Ackerman ahí que te inspira a seguir. Estuvimos hace poco con él y Damián tiene ganas también de seguir. Imagino que son ejemplos que inspiran, ¿no? Siempre. Sí, obvio. Damián ya con 40 años, que siga jugando, que siga corriendo a la par de los chicos de 20, es algo que te inspira y que
no te deja relajarte, así que sí, sí, o sea, no me planteo una edad límite para jugar, sino seguir disfrutando el día a día y que pueda jugar hasta lo que se dé. Este programa, Cristian, sabes que se llama Desde el Barro. Quiero una anécdota tuya que te identifique con el concepto del programa. Una anécdota desde el barro. ¿Tenés alguna ahí en la cabeza? Sos un tipo que raspa, que ha jugado en cancha de barro. ¿Cuál se te viene así rápido a la cabeza? A modo de cierre. No, una anécdota creo que hace muchos años ya cuando la recién prácticamente había debutado, me acuerdo, en cancha Armenio, jugando para Estudiantes de Buenos Aires hace más de 10 años, que quizás las canchas no eran lo que son ahora en el ascenso. La verdad que prácticamente no se veía nada. Y bueno, una lluvia torrencial, recuerdo. Y bueno, la cancha Armenio no era lo que es ahora. Estaba llena de arena más que de barro. Y bueno, un partido que había que raspar mucho. Me acuerdo que fuimos al piso con... No me acuerdo el jugador de Armenio. Te miento si te digo. Pero creo que era... No te voy a mentir. Fuimos al piso, en una jugada terminamos los dos contra la lateral, de disputar una pelota, y terminamos los dos contra el paredón de la cancha Armenio, chocándonos y casi nos abrimos la cabeza. Me acuerdo que nos deslizamos y terminamos todos embarrados, pero mal. El médico no podía ver dónde teníamos los golpes, y la verdad que fue de lo más gracioso quizás del tema del barro, ¿no? Para tirarlo ahora con lo que es el programa. Debe haber foto de eso, me imagino. Vamos a buscar en los registros. Cristian, te mando un gran agradecimiento por haber estado aquí presente en el programa. Adelante con esas causas. Adelante también con esa intención de algún día gestionar en una institución como el Deportivo Morón o quizás en otras. Está claro que a partir de tu función en la Sociedad de Fomento vas descubriendo y encontrando distintas opciones. Así que el agradecimiento de siempre por la buena predisposición con Toys Sports y está donde del barro. Bueno, muchas gracias, Semi. Gracias a vos por la nota, por tenerme en cuenta. Y sí, ojalá. Ahora solo quiero dedicarme a disfrutar y bueno, después se verá para lo que estoy. No, está claro. Lo primero es ojalá que puedas tener la chance de jugar en Primera División también antes del final de tu carrera. Eso es el sueño, me imagino, de cualquier jugador del ascenso de tu característica y esperemos lo puedas cumplir también. Sí, como vos decís, mi carrera fue toda en el ascenso y la realidad que sería cerrar con un ascenso con Morón a Primera mi carrera, la verdad que sería un broche de oro y ya no puedo pedir más nada al fútbol. Cristian Lillo, lo hemos tenido, ha contado su historia con esta linda causa que lleva adelante en el Club Alianza, donde además es presidente de esa función social, esa importante obra que se hace para cumplir también desde lo social y también su presente en el Deportivo Morón, donde futbolísticamente todavía sueña, ¿por qué no?, con el gallito jugar en la máxima categoría. Esto es Desde el Barro, estamos llegando al final. Iba perdiendo Central 1-0, venía rara la noche, una cosa rara la noche, y se miraban todo en la platea, la gente estaba segundo año, tercer año, y Central no ascendía, estaba en la B Nacional. Hace un gol Méndez. Y un tipo sube toda la tribuna, la platea, también flameando como loco, y llega y golpea la cabina. Pum, 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 pum. Le da como 15 puñetazos para vos. La seña, tomá, viste, el característico de la cancha. Y dice, bueno, listo. Y yo digo, este tipo lo conozco de algún lado. Y digo, ya sé, este es el cajero que me atiende en el banco, donde yo cobro. Digo, este es el lago. Lo tengo que agarrar, a este tipo lo agarro. Voy acá, a la zona céntrica de Rosario, no voy a decir qué banco es. Hablo con el gerente, le digo, escúchame una cosa. Yo voy a ir, le voy a patear, le voy a escupir el vidrio, lo mismo que hizo él. Digo, a avisarle al tipo de seguridad, porque si no termino en cana. Bueno, pero no, pará, está loco. Le digo, pará, déjame hacer esta, me tengo que vengar. Yo tengo que ir a este tipo, le tengo que patear
el vidrio en el banco. Pero bueno, el tipo hincha de Central me dice, háceselo, que pase vergüenza. Llamo, entro, cuando entro le digo, para vos, págame el cheque, hijo de puta, te voy a matar, le daba el vidrio, viste, pim, pum, 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 oh, puta, la pega que te paleo. El tipo blanco, pará, brico, me dice, ¿qué te pasa? Digo, es lo mismo que me hiciste vos el otro día en la cancha. No, bueno, pero vos esto es en la cancha. Dice, este es mi laburo. Y yo estoy laburando, pelotudo, también. Mi laburo es una cabina, pelotudo. Es lo mismo. No es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¡Pum, pum, pum! Le daba así. ¡Pum, pum, pum! Al vidrio. Casi se lo tumbo, lo rompo todo. ¿Viste? Se puso blanco el tipo. Obviamente nos terminamos todos cagando de la risa. El tipo pálido. Yo creo que me pagó tres cheques. Me pagó un sueldo, dos sueldos más, tres. Total, de que me fuera. Me dice, vos no me podés hacer esto. Digo, bueno, entendeme que esto que hice yo en tu trabajo lo haces vos en la cancha. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tipo se cree con la libertad en una cancha donde yo trabajo y el comentarista trabaja, escupirte, putearte y romperte en la cabina. Lo mismo que hizo el tipo se lo hice yo en la cabina del banco y el tipo se sorprendió. Digo, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Sí, muchachos, es lo mismo. No fui a cobrar más. Bueno, ahora se cobra por banco, ¿no? Pero esa vez tuve que cambiar unos Checolani. Y fui al banco, la cara de muchacho hermosa. Arrancando en la zona de Libertad, allí cerca de Merlo, donde está el huevo Rondina, que nos ha traído todas sus historias del ascenso. También el toque con la primera división, claro, porque el huevo hoy ya es un protagonista del fútbol argentino más que del ascenso. Después estuvimos por el fútbol formoseño, con toda esa historia, la alegría de Almirante Brown en el 2007, mezclada con algo de violencia, con aquella historia particular que se definió en Junín, y después con Cristian Lillo, su causa solidaria en el barrio de Caseros y su vigencia en el Deportivo Morón, donde todavía sueña con ascender de categoría. Hasta el próximo viaje. Esto es Desde el Barro. We'll be right back.